poco más de las 5:30 de la mañana, en un lugar cerca de donde, según los últimos estudios, parece que inició su andadura el ilustre caballero Don Quijote de la Mancha, es decir, Villanueva de los Infantes, nos encontramos hoy nosotros. Armados no de lanzas, sino de escopetas, y a la espera no de los demoníacos dragones o monstruos, sino de las benditas palomas, un buen puñado de cazadores comienzan a partir con sus alforjas repletas de ilusión cinegética, por decirlo de un modo más concreto. Es muy, muy temprano, pero colocar a tanto personal y con lo pronto que amanece, seguro que nos coge la claridad en plena faena todavía. Entre los asistentes los hay llegados de todas partes e incluso un autobús cargado de navarros que hasta llegar aquí ya han vivido su propia odisea. A ver, mirar, por orden de puestos. Juanjo, el responsable de la orgánica, organiza como corresponde todo el traslado de los cazadores hacia sus correspondientes posturas. Ahora, coger esto para que no se confunda. Entre los cazadores hay incluso un pequeño grupo de franceses. Tal como se preveía, el día va consumiendo a la noche y los más rezagados andarán ya algo nerviosos. Después de un ajetreado comienzo, por fin cada cazador ocupa su lugar. Las palomas no tardan en aparecer y suenan los primeros tiros. Después de las voluminosas torcaces comienzan a llegar algunas tórtolas. Su vuelo veloz y zigzagueante las hace inconfundibles. Los pájaros, como es lógico, notan algo extraño y utilizan el tendido eléctrico para posarse y desde allí observar. Tras unos primeros minutos ciertamente animados, vienen unos momentos de calma, lo cual más de uno aprovecha para recoger las piezas abatidas antes de que se olvide dónde cayeron y perderlas definitivamente. Después de esos momentos en los que palomas y tórtolas parecen haber meditado si entrar o no, la querencia puede más que los disparos que están oyendo. ¡Gracias!
Como vemos en la recogida, a algunos no se les está dando mal, aunque en esta parte la avena está sin cosechar y no lo pone fácil. En cuanto a tiros, ya vemos también que más de uno se está divirtiendo. Conforme avanza la mañana, las palomas van entrando chorreadas. Entre los puestos, además, existe una distancia razonable, lo cual permite que no se molesten entre sí más de lo estrictamente inevitable. Los hay que se mantienen en forma y lo de recoger lo hacen en tiempo récord, y más de uno acabará con dolor de cuello intentando controlar los 360 grados de su alrededor. Ahí viene una que está entrando muy bien. Perfecto. No siempre el cazador deja cumplir a la caza, unas veces por los mismos nervios, otras por temor a que los disparos de otro acaben ahuyentándola. Hacia el mediodía se toma un descanso. Naturalmente se aprovecha para comer y algunos hasta se permitirán una pequeña siesta, esperando que la tarde traiga a palomas y tórtolas de vuelta. En el punto de reunión ya se pueden apreciar las perchas de unos y de otros, por supuesto, con suerte dispar. En torno a las 4:30 o 5, todos están ya en sus puestos y la que parece no querer faltar a la cita es la tormenta de turno. Entre los cazadores no falta uno de esos amantes del cimbel, y aunque con tanta escopeta es imposible practicar la modalidad como mandan los cánones, Roberto lo intenta y hasta en algún momento lo llegará a conseguir. Entre encinas, una tórtola a toda velocidad elude las escopetas. Esta sí, buen tiro.
Nuestros jóvenes cazadores continúan en forma y lo de recoger la caza no deja de ser una buena excusa para mantenerse físicamente bien. Y otra vez a la carrera. Desde luego, los hay que perderán muy poca caza. La Mancha siempre ha sido un vergel para la caza en general, y sin ser su fuerte, no se han dado mal las palomas. Pero hay que reconocer que tiene un inconveniente, que es la enorme cantidad de terreno con encinares, sembrados o plantaciones diversas donde tórtolas y palomas se llegan a diluir pese a la gran cantidad de ellas que hay. Pero, por aquello de que la moral es lo último que se ha de perder, no será esta ni la primera ni la última jornada en la que una mañana pobre en capturas ha dado paso a una tarde excepcional o viceversa. Lo que sí es real es que al menos algo más desconfiadas si vemos ahora a las grandes torcaces, pero para contrarrestar esto nada como una buena puntería, como vemos. Y ahora a correr. Entre tanta paloma vemos un par de faisanes que esto sí se salen un poco del guión. No parecía un tiro fácil, pero esta iba a parar a la percha. Al suelo. Poco después se reponen cartuchos, lo cual significa que todo irá más o menos bien a poco que la puntería no falle. Y por lo que vemos, no falla. Otra tórtola que cae y que poco a poco permite completar una generosa percha en el conjunto de la jornada. Poco después llega el final de este día de caza, en el que una de las cosas que hay que hacer es dejar cada postura sin rastro de nuestro paso por allí.
¿Ya? Y hablando, entre otras cosas, de perchas, estas dos no están, pero que nada mal. El que no las haya cogido esta temporada, quién sabe, tal vez a la siguiente le toque el puesto bueno.